hablemos del pasado, ese periodo que a menudo se saca de contexto. Es fundamental reconocer que algunas imágenes pueden dar lugar a malentendidos si no se comprende el contexto que los rodea. Además, en nuestra comunidad de fans, es común encontrar con personas que critican a Jungkook, incluso cuando era solo un niño de 15 años, que estaba comenzando a sumergirse en el abrumador mundo del entretenimiento, cargado de presiones y cuestionamientos. Asimismo, consideremos a Jimin, quien a los 18 años podría haber proyectado una imagen un tanto más austero en comparación a lo que conocemos hoy en día. No obstante, su sensibilidad, reflejada en la mirada de sus ojos y en la pureza de sus palabras al expresarse, eran innegables. Jimin era alguien que no tenía miedo ni temor a mostrar afecto, pero desafortunadamente también fue objeto de críticas y juicios. Tanto Jungkook como Jimin eran jóvenes en proceso de crecimiento, explorando el mundo y aprendiendo a expresarse. Resulta crucial recordar que el pasado de estas estrellas no debe ser malinterpretado ni juzgado, sin tener en cuenta las circunstancias y el contexto en el que se encontraban en aquel momento. Como fans, debemos ser empáticos y comprensivos, recordando que todos atravesamos etapas de desarrollo y evolución en nuestras vidas. Es preocupante que, a pesar que el tiempo ha transcurrido, sigamos encontrando comentarios inapropiados y desinformados en relación a Jungkook y Jimin. Estas afirmaciones erróneas, como Jungkook no soportaba a Jimin o Jungkook era víctima del hostigamiento de Jimin, persiste en la comunidad y pueden ser dañinas para la percepción de estos talentosos artistas. Por otro lado, es igualmente preocupante que algunos fanáticos de otro SHIT puedan propagar ideas como Jimin siempre fue pesadito con Jungkook, o Jimin invadía el espacio personal de Jungkook, o incluso dicen que Jimin era odioso. Estas aseveraciones, por lo general, carecen de fundamento y se basan más en fantasías y preferencias personales que en la realidad de la relación de ambos. La persistencia de estas afirmaciones infundadas subraya la importancia de educar a la comunidad de fans y aclarar la realidad. Es necesario promover un ambiente de respeto y comprensión en el que se celebre la música y el talento de Jungkook y Jimin y se reconozca que todos están en constante proceso de crecimiento y evolución. Corregir las ideas erróneas con información precisa es esencial para asegurar que se les ve y se les trate con la dignidad que merecen. Desde mi perspectiva, es esencial aclarar que la aparente resistencia de Jungkook a la cercanía de Jimin en el pasado no debe interpretarse como un desagrado hacia la expresividad única de Jimin o su cariño. En lugar de ello, podría sugerir que en ese momento, Jungkook tal vez no sabía cómo manejar esta demostración abierta de afecto. Es crucial entender que esto no implica en absoluto que Jungkook no apreciara el contacto físico o emocional de Jimin, como lo evidencia en las transmisiones y momentos antiguos del Jungkook en sus primeros años. Al revisar esos momentos, es evidente que Jungkook siempre miraba a Jimin con el mismo amor y admiración que aún muestra en la actualidad. Sus ojos siempre estaban fijos en Jimin, capturando cada gesto y palabra con atención. Es fundamental recordar que en aquel entonces, Jungkook era prácticamente un adolescente y es poco probable que experimentara algo más que admiración y cariño fraternal por Jimin en ese momento. Como es natural, a medida que han pasado los años, las relaciones evolucionan, y en el caso de Jungkook y Jimin, ha habido un cambio notable en la forma en la que se perciben y relacionan. Esta transformación en su relación a lo largo del tiempo destaca la profundidad de su vínculo y cómo han crecido juntos en su viaje hasta la actualidad. Sirve como un testimonio del cariño y la complicidad que comparten, demostrando cómo han florecido tanto a nivel personal como profesional. Su evolución es un reflejo de la madurez y el respeto mutuo que caracterizan su relación. La idea de que Jungkook pudo haber experimentado una transición en sus sentimientos hacia Jimin a lo largo del tiempo
no debería ser descartada, ya que las relaciones pueden evolucionar y tomar diferentes formas. En este contexto, su relación podría considerarse una narrativa de amor en constante crecimiento, donde el tiempo y las experiencias han contribuido a la transformación de su conexión en algo más profundo y significativo, una historia que sigue cautivando a nosotros como seguidores. Es evidente que Jimin continúa mostrando su preocupación y cariño por Jungkook, aunque quizás de una manera un poco diferente a como lo hacía antes. Esto se debe en parte a la madurez que ambos han experimentado a lo largo de sus carreras. Jimin, al igual que Jungkook, han madurado y comprenden que en su papel público hay ciertas cosas que quizás no pueden expresar con la misma franqueza que antes. Esto se debe en gran medida a la constante exposición a críticas y comentarios negativos. Recuerdo esos momentos en los que Jimin expresaba abiertamente que le gustaba Jungkook y que era su favorito. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que ambos estaban explorando el mundo del espectáculo y aún se estaban conociendo en ese momento. Algunas acciones de Jungkook pueden haber hecho sentir incómodo a Jimin en su momento, pero dudo mucho que en ese entonces Jimin sintiera amor romántico por Jungkook. Ambos estaban en una etapa de crecimiento y aprendizaje, y es normal que se produzcan malentendidos y momentos incómodos. Cuando se trata del J-Code, es fundamental ser sensible y cauto en nuestras interpretaciones. Las relaciones entre personas son complejas y evolucionan con el tiempo. En el caso de Jungkook y Jimin, su vínculo ha pasado por diferentes etapas y es importante respetar y comprender estas evoluciones. El motivo por el cual hago este comentario es porque me he encontrado con preguntas que cuestionan por qué Jungkook no parecía querer a Jimin en sus inicios. Sin embargo, quiero enfatizar que no se trata de que Jungkook no quisiera a Jimin, sino más bien que Jungkook quizás no sabía cómo manejar toda la atención y el afecto que Jimin le brindaba en esos momentos iniciales. Es fundamental abordar estos temas con sensibilidad y comprensión, reconociendo que las relaciones entre artistas pueden ser complejas y cambiantes. En el contexto actual, es evidente que Jungkook se muestra más cariñoso y no teme demostrar su aprecio por Jimin. Sin embargo, lo hace con precaución y cuidado, consciente de las repercusiones que podría enfrentar al ser tan abierto con sus expresiones de afecto. Es importante entender que hay ciertas cosas que Jungkook, como figura pública, puede que no esté listo para compartir abiertamente. Esta prudencia es comprensible, considerando la atención constante que recibe. Espero que al menos en parte estas explicaciones hayan ayudado a aclarar algunas dudas con respecto al inicio de su relación. Es esencial destacar nuevamente que Jungkook nunca odió ni odiará a Jimin. Las afirmaciones que sugieren que Jimin hostigaba a Jungkook carecen de fundamento y son completamente fuera de lugar. La relación entre ellos se ha desarrollado de una manera auténtica y está basada en una relación genuina y con respeto mutuo. Es crucial dejar claro las ideas infundadas y prejuiciosas que circulan sobre su relación y centrarnos en apoyar a estos dos talentosos artistas en su viaje. Respetemos a Jimin y Jungkook mientras continúan su evolución.